la adolescencia la vida nos abre la puerta, no para ir a jugar, sino a vivir. Hay miles de caminos. Encontrar el indicado supone correr riesgos. Por suerte, siempre hay héroes dispuestos a correrlos. Son los que hacen que el mundo aún tenga una esperanza. Corazones rebeldes que apuestan a pleno por sus sueños. Marisa es todo empuje. Es un tanquecito de guerra. Me va a encantar conocerlo. El único problemita que tiene es que cuando se le mete algo en la cabeza no para hasta conseguirlo. Y bueno, se le puso que no quiere estar en esta escuela. La descripción que acabas de hacer me recuerda a una criatura de 17 años. Una chica puro fuego. Y a pesar de que yo era una persona mayor, bueno, me enamoré perdidamente de ella como un adolescente. Pero no te enamoraste lo suficiente, ¿no? Como para dejarlo todo e irte con ella. Tenés que entenderme, tenía una familia, una posición. ¿Sabés que tengo una hija de la edad de la tuya, no? Por supuesto. Sí me fui cuando me enteré que tu mujer iba a tener un bebé. Y nunca me lo perdonaste, ¿verdad? No, si no te estoy haciendo ningún reproche, ¿no? Para nada. Vos sos solo un recuerdo. Un lindo recuerdo de a ratos. Sin embargo, yo nunca pude olvidarte. Además, seguí tu carrera a través de los medios, de las revistas y... Señorita, para entrar al despacho del director, tengo que anunciarla. Yo me anuncio sola, no tengo toda la vida para esperar. Ah, bueno, y a juzgar por la apariencia del señor, tiene menos tiempo que yo, ¿no? Tendríamos que jubilarnos. Por favor, Marisa, saluda al señor Dunoff, él es el director del colegio. Ah, justo. ¿Quiere? ¿Fuma? Ay, Pablito, no tiene nada, gracias a Dios. Usted está seguro, doctor, ¿no? Falta todavía algunos resultados. Por eso lo vamos a tener en observación hasta mañana. De todas maneras, no creo que pase más allá de un par de golpes leves. Te dije que era irrompible, ¿viste? Doctor, con respecto a los otros chicos que estaban en el auto, dígales, por favor, a los familiares que yo me voy a hacer cargo de todos los gastos. A cambio, naturalmente, de que guarden discreción, como es lógico. El resto de los accidentados está perfectamente bien. Estamos a punto de darle de alta. No creo que la ocasión es inconveniente. Menos mal. Eso es lo importante. Creí que lo importante era la salud de su hijo. ¿No quieren verlo? No, no. Andamos, Mona. Sí, sí, yo sí. ¿En qué habitación está? Dame un besito, dame un besito. Ay, qué linda la gente. ¡Toma, Marisa! ¡Deja la chiquilinada! Estoy aburrida. ¿Cuánto más va a tardar ese tipo más? Eso mismo me pregunto yo. Es que seguro ya tiene la decisión tomada. Lo que le debe costar es venir a decir que no te aceptan en bueno, este colegio. Bueno, si no me aceptan, no es nuestra culpa. Si no entras acá en el colegio, tu papá va a pedir la tenencia y se la van a dar y te va a llevar a Italia. ¿Qué parte fue la que no entendiste? Bueno, vamos a ver cuánto duro en la casa de ese pomelo. 2-3 días, lo vuelvo loco. Me manda de vuelta, ma. Estoy con vos. Ojalá las cosas fueran así de fáciles. No importa el tiempo que sea, pero va a ser tarde porque yo voy a haber perdido la tenencia y no la voy a poder recuperar más. Ay, Dios. Bueno, a lo mejor va a ser mejor para ti. Sí, conocer a otra gente, tener otra familia, algo que nunca tuviste conmigo. No. No, porque yo no quiero una familia, mamá. Ya es tarde, hija. Es tarde. Bueno, muy bien, aquí estoy. Ah, bueno, antes que nos diga lo que decidió, yo le quiero pedir disculpas porque la verdad que estuve mal. Mi mamá me enseñó. Mm. Y yo no uso estas cosas, ¿eh? Fue para dramatizar un poco, pero no. ¿Por qué lo hiciste entonces? Para romper el hielo. Pero la verdad es que me encantaría estar en este colegio. Ah. Muy lindo. Sabés que no te creo. Para nada. Pero lo que sí creo es que nos tendríamos que dar una oportunidad, ¿no? Digo, vos de conocer al colegio y el colegio de conocerte. No sé si te animarías a eso. ¡Ay, por supuesto! ¿Cuándo puede ser eso? Bueno, mañana mismo comienzan las actividades del Vacance Club
Ajá. Sí, son los chicos que no se van con su familia y se quedan de vacaciones en el colegio. Podría ser un buen inicio ese, ¿no? Por supuesto. Y después, antes de comenzar las clases, volvemos a hablar. ¿Qué te parece? Ay, sí. Ay, sí. ¿No tiene unos violines para la parte dramática de Sonia Rey? Ay, cuando veas el colegio, no lo vas a poder creer. Vas a ver, parece un hotel 5 estrellas. Y las habitaciones, ah, bueno, no sabes lo que son las habitaciones. Las habitaciones son como suites presidenciales. Allá vas a ver. Tía, ¿y qué pasa si no gano la beca? Nada, nena, por supuesto que no pasa nada. Me muero si no apruebo, tía. Con todos los profesores particulares que me pagaste. Yo te juro que algún día te voy a devolver todo. ¿Vos seguís hablando? Que yo te hago una permanente y te estropeo este hermoso pelo que tenés, no. Vas a ver. Gracias, tía. Vos acordate de una cosa siempre. Vos te sentís mal, alguno de esos copetudos te trata mal, vos me llamás a mí inmediatamente. Hola, si son todos tan copetudos como vos me decís, ¿para qué voy a ir a un colegio así yo? Porque es el precio que hay que pagar para ser alguien, Luna. Vos vas a salir de este barrio. Vos vas a ser mucho más que una peluquera. ¿Vas a ir a casa a despedirte de tu hermana o te vas directamente de acá? No, claro que me voy a despedir de Flor, mamá. Es más, sin su permiso no me voy a ningún lado. ¿Vos me estás mirando porque te gusta el color de mi peluca? Te lo puedo hacer y gratis. Supongo que ahora que lograste separar a mi hija de su madre, ¿estás contenta? La verdad que sí. ¿Qué ganas con sacar a mi hija de casa? Nada. No ganas nada, Teresa. Y seguramente la voy a extrañar más que vos. Aquí la que gana es Luna. Vos sabés cuánto la necesito, lo sabés perfectamente. Ahora, ¿por qué le tuviste que llenar la cabeza de pajaritos? Porque tiene 14 años, Teresa. Tiene la edad para tener la cabeza llena de pajaritos y volar detrás de ellos y buscar otra vida. ¿Qué crees que te diga? Mientras no la lleven donde te llevaron a vos, ojalá mi hija no llegue a ser una prostituta como lo fue su tía. No, no va a ser prostituta, de eso estoy segura. Pero tampoco va a ser la enfermera de su hermana toda la vida, Teresa. Ella adora a su hermana. Por supuesto. Pero sos vos la que te tenés que hacer cargo, nena. Vos sos la mamá. Mía, hice la excepción de traerte el teléfono porque es tu papá que llama de París. Dice que es urgente y que tenés tu celular desconectado. Ay, ¿lo tengo desconectado? Ay, sí, lo tengo desconectado. Bueno, decirle que lo conecto y que lo llama. Mejor aténdelo ahora. Hola, Daddy. Ay, ¿cómo estás? Sí, yo estoy feliz. No veo la hora de ir al Vacas Club. Ay, sí. Bueno, no será como Bora Bora, pero están los chicos que me gustan. Y el campo del colegio es buenísimo, ¿sí? Bueno, gracias, papi. Vos también cuídate, ¿eh? Y no exageres con el trabajo, ¿eh? Bueno, un besito. Te quiero. Chao. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Genial, genial. ¿Cuándo salimos? Mañana, cuando los becados rindan los exámenes. ¡Ay, qué copado! ¡Buenísimo! Mira, voy a poner música. Vamos a bailar. Mía, para, no. Bueno, suficiente, mía. Flor, yo no quiero irme. Pero para la tía esto es tan importante que yo no puedo defraudarla, ¿entendés? Mira, en este cuadernito voy a escribir todo lo que me pase. Y cuando venga a visitarte, te lo voy a contar todo, todo, todo. Como si te leyera un cuento. Además, la tía me prometió que va a venir todos los días a peinarte. Y también te va a pintar las uñas. Va a ser igual que si estuviera yo. No voy a poder venir seguido a visitarte. El colegio es muy lejos. Y el viaje es caro. Igual, vos sabés que nosotras siempre estamos juntas. Siempre.
Mira, ahora vos sos la encargada de cuidar todas nuestras cosas. Flor, yo no quiero dejarte, te lo juro. Ay, Flor. No me recibas nunca más, te voy a dejar. Nunca. ¿Cómo está, Pablo? Tommy, ¿cómo estás? Bien, mejor. Qué suerte que viniste. ¿Sabes qué? Me voy a tomar un cafecito. No lo despiertes porque hace horas que está durmiendo. Cualquier cosa, lo buscas en el café. Dale. Gracias. Pará, pará, pará. Cambié esa cara, Gil. Todavía no me morí. Qué pancho que sos. Me dijeron que estabas bien, pero no les creí nada. Estoy 0 kilómetros, ¿no ves? ¿Y el auto? Lo voy seguro, papá. ¿En serio? ¿Y qué te dijo tu vieja cuando te vio? No, ni vinieron a verme. Me llamaron por teléfono, me dijeron que era un estúpido, que le iba a sacar los pelos de la cabeza. Bueno, por lo menos no se vinieron hasta acá. ¿Está todo bien? Todo mal. No me pasan un mango por un año. No te preocupes, yo te banco. La verdad, envidio los viejos que tenés. ¿Envidia? ¿Sabes lo que es? Que ni se molestaron de venir a verme a ver cómo estaba. Ay, prefiero eso, Tomás, antes que tener que vérmelas con mi viejo ahora. ¿Sabes lo que va a hacer? ¿Qué te dijo? Nada, no quiere ni verme. No me va a perdonar nunca. Tenés miedo, ¿no? A lo mejor se conforma con cortarte los víveres como a mí. No, no se va a conformar con eso. Él no va a parar hasta tener mi vida en sus manos. Bueno, pensá, por ahí no te quiero ver la cara por unos años y después cuando te vea de nuevo, ya se olvidó de todo. Gracias por venir. Te necesitaba. Ya sé que no puedes estar sin tu hermano del alma. No, Gil. Estoy aburrido de hacerme dormido delante de mi vieja. Ah, es que es muy vivo, ¿eh? Pará, ¿qué haces? No, ¿eh? No, no, no te salpé, no, pará, que estoy dolorido, ¿eh? Pará. Quería aclararle que el que manejaba era yo. El auto de mi vieja y no iba a dárselo a cualquiera. Y menos a este. El informe policial no decía lo mismo. Bueno, pero no va a creerle a ellos. Lo que pasa es que dimos tantas vueltas que quedamos de los lugares cambiados, nada más. ¿Vos te crees que yo llegué a donde llegué por ser idiota? No, no, claro. Desaparecé de mi vista ya. Papá, yo... Vos te callás. Estás empeñado en destruirme. Lo que la oposición no consiguió en años, casi lo conseguís en un día. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué tenés una idea de hundirme? ¿Por qué no haces como tus hermanos mayores, que son mucho mejores que vos? ¿No te importa mi imagen pública? ¿No te preocupa pensar en lo que la gente puede estar diciendo de tu padre? Pero déjame hablar. ¡No te dejo hablar nada! Yo no vine a escucharte, Pablo. Vine a decirte que si vos crees que porque sos mi hijo vas a hacer lo que querés, te equivocás. Esta vez no te vas a salvar. Y yo no te voy a proteger. Porque fuiste demasiado lejos. Podías haber matado a todos. Destruiste un auto. Yo voy a reponer lo que rompí, papá. Mi confianza no se repone, Pablo. Claro. Nunca me tuviste confianza. Lo único que ves en mí es lo malo, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay algo bueno para ver? Lo que yo quería era tener el placer de darte esto personalmente. ¿Y qué es? Es la citación del juez. ¿Pero quién hizo la denuncia? Ah, las chicas. No, las chicas no, la hice yo. ¿Qué? ¿Vos? La prensa me acosa. Soy el intendente. Algo tenía que entregarles. Ahora entiendo. El funcionario ejemplar prefiere entregar la propia cabeza de su hijo. Mayor sacrificio que ese no hay, ¿no? Lástima que teniendo tanta inteligencia no te ocupes en usarla. Estoy bien, me duele un poco igual por el golpe. Gracias por preguntar, ¿eh? 2, 3, 7, 8. ¡Un rollo! ¡No, no puede ser! ¿Por qué todo me tiene que pasar a mí? ¡Ay, Dios! ¿No te alcanzó con dejarme sin vacaciones y sin amigas? ¡Encima me mandas un rollo! ¡Ay, a ver, esta crema! ¡Ay, no! ¿Esta es la crema de párpado? ¿No, para el cuello? ¡Crema reafirmante! ¡Sí, crema reafirmante! ¡Ay, Dios! Puso en mí tu mirada. Y es que desaparezca toda la celulitis y la grasa localizada. Ay, bueno, listo. Ya está.
Gucci. ¿Y ese Saldrax? Puede ser. Hay tanta gente que me envidia. O a lo mejor es otro chico que flasheó conmigo. Puede ser. Ay, ojalá que sea ese chico de quinto que me encanta, sí. Qué difícil es ser yo. Esta búsqueda del tesoro es para vos. En el colegio hay algo que te interesa. Para encontrar la primera pista, anda al pasillo de lockers. ¡Ya! ¿Qué está acá? Sí, dijeron que nos venían a buscar. Señora. Ay, perdón, perdón, no las quise asustar. Estoy buscando una camioneta para que me lleve a una escuela que se llama Elite Way. Ay, sí, nosotras también. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, entonces vamos a tener que esperar juntos. Bueno, entonces me presento. Manuela Aguirre, mucho gusto. Yo soy Luna y ella es mi tía, Sandra. ¿Qué tal? Mucho gusto. No sos de acá, ¿no? No, lo descubriste por el pelo, ¿no? Sí, no sé. No, soy de México. Hace 12 horas, un cacho más que estoy viajando, estoy muerto, no puedo moverse. ¿Comiste, querido? Yo le dije a mi vieja que prefería volver al cole. Y yo le dije que quería quedarme a reforzar alguna materia. ¡Ay, gracias, chicas! ¡Son divinas! No podíamos dejar que te bancara sola el Bacon's Club. Es demasiado denso. Así que decidimos sacrificarnos y compartir el calvario con vos. ¡Ay, chicas! ¡Ay, me hace llorar! ¡Se me corre el rímel! Grande para entrar con ustedes de la manito en el colegio nuevo. Pará, te lo pido, por favor, no empecemos, ¿eh? Pero, hijo, yo tenía la ilusión así de conocer a tu compañero, no. tu pieza, no, el comedor. No, mamá, eso no. Mamá. Igual que los fines de semana no vengan, ¿eh? Yo si puedo voy a ir a visitarlo, pero si no, no. ¿Y si no, no molesta viajar? No. Pero déjalo, él es así. Claro, soy así. Estoy muy orgulloso que el hijo de un simple carnicero y hombre de campo haya elegido un colegio tan importante, ¿eh? Está bien, sí. Vos vas a hacer mucho más que yo. ¿Pero por qué tiene que ser más? ¿Por qué no puedes seguir tus pasos en el frigorífico? Mira, nene, a nosotros el frigorífico nos dio mucho, pero mucho más de lo que nunca, ¿entendés? Nunca nos hubiéramos imaginado. Bueno, no empecemos eso con el pasado, la pobreza, que el destino. No lo voy a repetir acá adentro, así que por favor no me lo digas más, ¿sí? Bueno, suerte, suerte. Gracias, gracias. Bueno, se van, ¿listo? ¿Tenés todo? Sí, tengo... Chao. No, hijo. ¿Qué está? Vamos. Esta es la medallita de tu bautismo. ¿Del bautismo? Sí. No te la saques nunca, ¿eh? No. Bueno, en la frente. Bueno, chao, se pueden ir, que puede venir algún otro auto. Chao, suerte. Cielo. Vamos. Chao. Vamos, ¿eh? Bueno. Que le vaya bien. Chao. Pues, mi papá murió y... Uy, pobre. ¿De qué? De un ataque al corazón. Tenía unos problemas en las arterias. Su sueño era que yo entrara a este colegio. Por eso no me importa regresarme un año, con tal entrar. Mira, yo no quiero desmoralizarte, pero a mí me parece que con solamente dar el examen no te van a dejar entrar. Necesitas un adulto que se haga responsable. No, falsifico la firma de mi mamá, ya. Y sí, pero estos pitucos son más difíciles que hacer las uñas francesas, ¿eh? Si no entro a este colegio, me muero. Todo el proyecto de mi vida se va en esto. Tengo que entrar sí o sí. Yo estoy segura de que vas a entrar. Mira, toma. Te va a dar suerte. Ay, ahí llegó, chicos. Vamos, vamos. Bueno, pongo la camioneta. Seguimos la comida en la combi. Bueno, vamos. Vamos. De papá ni me hables. Pero ya sabes cómo es tu papá, corazón, ¿eh? Lo único importante es que los estudios dieron bien y que vos no tenés nada, ¿sí? Nada. Gracias a papá tengo que ir a hablar con un juez. ¿Te parece poco? Sí.
Sí, adelante. Bueno, por suerte veo que estás recuperado, Pablo. Señor director, yo sé que me mandé una muy grande. Pero, ¿cuál es mi situación? Digo, no me va a echar del colegio por un error. Debería serlo. Pero estuve hablando con tu padre y bueno, en virtud de que tus hermanos mayores han pasado por nuestras aulas, vamos a hacer una excepción. Del mismo modo, estuve hablando con un juez, no va a ser necesario que pases por el juzgado. Creo que considerado. Agradecele, Pablito. ¿Y el castigo? Aquí está. Aquí tienes los detalles. Vas a tener que hacer trabajo solidario. Por suerte, para vos, es cerca del Vacance Club, así que un oficial de justicia va a pasar a supervisarlo. No, nunca voy a decir que soy judío. Bien, los que ya hayan entregado la ficha pueden pasar al aula a rendir el examen. Los chicos solos. Aguirre. Sí. Vos no. Perdón, ¿por qué no? Sus padres todavía no hablaron con el señor director. ¿Están ellos con usted? No. Entonces no va a ser posible. No va a poder rendir el examen. Lo lamento. Solo por vos, Mía. No me bancaba más a mamá ni al tarado mi hermano. Desde que papá se fue de casa, se cree el dueño de todo. ¿Y supiste algo de tu viejo? Nada, se borró full. No se divorció de mamá, se divorció de todos. ¿Y vos, Feli, en tu casa no te dijeron nada que no te ibas de vacaciones con ellos? Cuando mamá me vio en short y musculosa, casi se muere. Pareces un alivio no tener que llevarme. No te puedo creer. Mamá odia todo lo que excede los 50 kilos, yo incluida. Che, ¿vieron a los nuevos? Parecían animales yendo al matadero. Yo ni quise salir del cuarto. Con esa chica que vimos me alcanzó. Me dijeron que es la hija de una vedette. Sonia Rey. ¡Ay, la vi en una revista! La madre es re mona. Ay, Vico, por favor, en las revistas te retocan toda. ¿No conoces el Photoshop? Pero contale, Feli. Contale lo que es esa mujer personalmente. No, no, sí, parece un arbolito de Navidad con todas esas luces prendidas. ¿Y la hija? No, no, no. Una grasa total. ¿Pero cómo es? Así, así, mírala. Mi amor, te equivocaste. La salida es por el otro lado. Ay, muñequita, vine a instalarme. Vos dijiste que no te quedabas acá. Ay, que cambié de idea porque este colegio me encanta, la gente es divina. Vamos a ser compañeritas. Pero vos no encajás en este colegio. Ay, hablás. ¿No hacen ninguna pirueta así como las otras ballenas? Mi familia está en México, señor director. Acá tienen chavitos que los papás son empresarios extranjeros o son diplomáticos, tienen la familia afuera, en otro país, por favor. Pero no podemos inscribir alumnos sin previa entrevista con los padres, tutores o encargados, lo siento. Señor, ¿sí? ¿Está la persona responsable del postulante Manuel Aguirre? ¿Puede pasar? Sí, Adel. ¡Ay, sinvergüenza! ¡Te me escapaste! Perdón, perdón. ¿Usted no es la tía de la postulante de Fernández Luna? Ah, sí, pero también soy la madrina de este pícaro que siempre quiere hacer la suya. La mamá de él y yo somos como hermanas. Ah. Mire, doctor, le quiero contar algo. Él quiere entrar a tercer año para estar con Luna, sí, pero también para asegurarse un buen nivel, ¿vio? Porque los programas de estudios de México son muy diferentes a los de acá. No, 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 pero eso no sería inconveniente. Porque, ajá. No, acá hay muchísimos alumnos matriculados, extranjeros, con estudios en otras. Pero el único inconveniente acá sería la falta de autorización de la madre. Ah, no, 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 pero yo le prometo que ni bien ella me la mande, yo se la traigo. Pero ahora, doctor, se lo ruego, déjelo dar el examen, porque si no pierde el turno, tío. Jams we play. So when you're on the stage, go grabbing your crown.
entonces hacemos así. Vos escribís la carta trucha de tu mamá y yo la hago firmar por un escribano más trucha. Va, va, listo. Gracias. Oye, gracias, Edgar. No, no entiendo cómo alguien se puede arriesgar tanto por alguien que ni conoce. Digo, ni siquiera soy de tu país. Igual gratis no te va a salir. Ah, ¿y cuánto me va a doler? Quiero que la cuides a Luna, Manuel. Ella es demasiado buena, es muy inocente. No quiero que le hagan daño, ¿sabes? ¿La vas a proteger? Sí, te lo prometo. Voy a ser como el hermano mayor. ¿Okay? Yo no estoy loca, ustedes la vieron. No pienso convivir con esos insultos al buen gusto. Yo me pregunto, ¿de dónde saca tanta porquería? Ay, seguro revuelve basureros por las noches. No hay otra, chicas. Aire, muévanse, por favor, aire. ¿Los cuartos de las chicas son por acá? Sí, ¿sos nueva? Sí, ¿qué tal? Soy Luján Linares. Y me anotaron para tercer año. Ay, seguro que sos una de las décadas, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Y no sé, mi amor, qué sé yo. Tu pelo, tu ropa así, tan silvestre. Pero no te preocupes, no hay nada que un buen estilista no pueda arreglar. Si sos becada, deberías estar rindiendo el examen. No, yo no rindo, soy becada por deporte. ¿Y eso qué quiere decir? Que soy federada de gimnasia olímpica y creo que por eso me tomaron. Supongo que voy a representar al colegio en los intercolegiales. El Elite Way no participa en intercolegiales. Vení, vení, que te muestro tu cuarto. Este es el cuarto disponible. Puedes decorar tu parte como vos quieras. Yo el mío lo hice decorar por Andy, mi decorador. Pero ahora pusieron esa grasa que en 5 minutos arruinó un trabajo de meses. Todavía me duelen los ojos. No sabes lo sensible que soy yo. Es muy difícil ser yo. Ay, chicas, hay un bicho. ¡Ah! Voy a buscarme a Lija. Yo voy. Bueno. Ay, sorry, tenías algo frágil. ¿Sabes qué? Ni idea. Me la armaron en el orfanato. Sorry, ¿venís de un orfanato? Sí. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, nada. Es raro nada más. Es que nunca vimos a alguien así en vivo. Debe ser un bajón, ¿no? Para nada, se aprenden un montón de cosas. Como por ejemplo, destruir todo lo que nos molesta. Tomás, no entendés, el juez me mandó a hacer tarea comunitaria. A una villa encima, me quiero matar. Pero seguro, seguro que fue el turro de mi viejo el que hizo todo esto. Por favor, no me dejes en banda con esta. Me tenés que bancar como sea. Pero Tomás, soy tu amigo. Chao. Prepárate porque me vas a escuchar. Qué cortas vacaciones que tuviste. Por lo que veo, vos ni siquiera te fuiste, ¿no? ¿Por qué lo tratas así? ¿No será que en el fondo te gusta, no? Ay, nada que ver. Vico es una carita linda, nada más. Aunque serían re linda pareja porque son los más lindos del colegio ustedes. Puede ser, puede ser. Pero a él todavía le falta mucho a mi madre. ¿Y Vico? Vení que te muestro el compa que le grabé a Mía. ¿Qué es ese grupo en el viejo? ¿Te copa? A mí también. Me fascina. ¿En serio? Buenísimo. ¿Sabes que me encanta cómo componés? Deberías ser músico en serio. Ah, es un hobby, nada más. Ay, Pablito, ¿sabes que cuando me enteré de tu accidente me quise morir? Por suerte sos tan fuerte. Y sí, soy fuerte. Ay, ¿tenés onda con Mía? ¿Por qué me preguntas eso? Y porque tendría que hacer el esfuerzo de dejar de pensar en vos. Porque la verdad es que no estoy acá por Mía. Estoy acá por vos. ¿Y si te digo que Mía no me interesa? Ay, no me sorprendería. Muy chiquilina para vos. ¿Por qué? Ay, Pablo. Es virgen. ¡Mía! ¡Virgen! A mí no me dio a entender eso, ¿eh? Ay, bueno, pero para no quedar como lo que es. Una beba. Pero te aseguro que sí. ¿Y vos? Arreglar un velador que justo se rompió, bueno, me pido. Para eso está el personal de mantenimiento. Bajen ya mismo los dos. Claro. Saben que está terminantemente prohibido que los varones permanezcan en el cuarto de las chicas sin un adulto responsable. No, Gloria, fue mi culpa. Usted se calla.
Voy a tener que informar este desagradable episodio al director Dunov. No, no me vas a botonear con el director. Botonear, no es botonear. Es cumplir con mi deber. Está bien, tiene razón. Estuve mal. Que me apliquen una sanción, no sé. Total, yo ya estoy acostumbrado a recibir golpes. Primero lo del accidente, ahora esto. A lo mejor hasta me echan y todo. Bueno, está bien. Por esta vez no voy a decir nada. Gracias, Gloria. A mí con mimos no me convences, ¿eh? Y que sea la última vez que te veo acá adentro. Y ahora vamos, los dos. Derecho al comedor que están sirviendo la merienda. Vamos. She gave you everything she had. But she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care. Entiendo su planteo, señorita Colucci. Usted sabe perfectamente que el ministerio nos obliga a dar una considerable cantidad de becas todos los años. Sí, también sé perfectamente que ninguno llega a recibirse. Bueno, que el colegio no es responsable si después los alumnos no alcanzan el nivel y fracasan, eso. Todos sabemos que no es por eso que no se reciben. Es por la logia. Bueno, si vamos a hablar de teorías infundadas, le adelanto que la conversación termina acá. Bueno, está bien, no vine a hablar de la logia. Bueno, de una vez y para siempre, en este colegio no existe ninguna logia ni nada parecido, ¿está claro? Bueno, está bien, no vine a hablar de los becados, vine a hablar de los nuevos. ¿Qué ocurre con los nuevos? Pasa que no puede ser que por cobrar una cuota el colegio acepte a cualquier nuevo rico. Perdón, ¿me parece a mí o usted está hablando de alguien en particular? Sí, y ella le informo que no pienso dormir con la hija una vez desde mi cuarto. Le adelanto que usted no tiene ningún derecho a prejuzgar o a juzgar la conducta de los parientes de ningún alumno o posible alumno del colegio, del instituto. Bueno, puede ser. Pero creo que cuando mi papi se entere no le va a gustar nada. Paga miles de dólares por año para mandarme un colegio exclusivo, ¿sabe? Bueno, muy bien. Si su padre tiene algún problema, ya lo voy a hablar con él cuando vuelva de su viaje y le adelanto que su tiempo terminó. Tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? ¿Qué hace? Perdón, hermano, perdón, no te vi. Mira, fíjate por dónde va, ¿está? ¿Qué dijiste, argentinito afeminado? Mira, ¿quién sos? ¡Tarado! Mira, soy el que te va a bajar todos los dientes y me vuelves a molestar. ¿Está claro? Sí. Ojalá no pases el examen, porque no te van a alcanzar los años del colegio para sí. Pagarme lo que acabas de hacer. ¿Tú y cuántos más? ¿Eh? ¿Tú y cuántos más? ¿Te gusta? No, te quedó horrible. Si sabes que este es el cuarto de todas, no nos puedes hacer esto. Bueno, a mí tampoco me gusta su decoración y yo no digo nada, ¿eh? Sí, pero tenemos que estar de acuerdo, Maritza. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo que se le cante a mi Lola derecha. Decime cuál de las dos, porque no veo a ninguna, ¿sabes? A ninguna, bueno, a las dos. ¿Está bien? Empieza a portarte mejor, porque nosotras somos las chicas más populares del colegio, ¿sabes? Y si queremos, en 5 minutos vos volaste de acá. ¿Ah, sí? Las chicas más populares me van a echar de su cuarto, no lo puedo creer. Vos sos la más popular de todas, ¿no? Las elefantas. Son las elefantas. Vas a ver cuando lleguen mis amigas, nena. Ay, qué amigas que tenés, ¿eh? Que hablan una mal de la otra y esas cosas. Eso es mentira. ¿Mentira? Sí. ¿Por qué no le preguntás a la rapidona que le dijo al muñequito de plástico sobre mía?
qué bueno, me estaba ahogando ahí adentro. Todo por la culpa de ese viejo decrépito. ¿Querés un poco? ¿Están todos pirados en este colegio? ¿Qué pasa? Ni idea, soy nueva. Me llamo Luján Linares, ¿qué tal? Ay, yo soy Maritza Pia Espíritu y también soy nueva. ¿Quién es este? Guido Lassen, un pesado, quizás el canchero. Hola. Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento, ¿eh? Guido, yo, Guido sos. Guido, me conoces. Che, suerte que las encontré yo y no las encontró otro. Mirá, yo le diría que el mejor lugar para que hablen tranquila, en mi cuarto tomando un buen champán. No, gracias. ¿Sí? Nosotras tomamos ginebra con limón nada más, ¿eh? Permiso. Dios mío. ¡Ay, me pongo! Dale, Feli, vestite para ir a la comida. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Nada, la nueva me dijo... Primero me dijo ballena y después me dijo elefante. No le hagas caso, Feli. Te mintió, en serio te lo digo. No me digas que te vas a poner así por esa nadie sin clase. No, es por un chico también. ¿Quién te hizo algo? La naturaleza mía. La naturaleza me hizo gorda, ¿sabes? Y encuentro al chico de mis sueños y sé que no se va a fijar en mí porque soy un elefante. No, no exageres, Feli. En serio te lo digo. Las chicas no solo entran por los ojos. Vos tenés personalidad y aparte sos re buena. ¿Te parece? Sí. Y si ese chico es tan súper como vos me decís, seguro que es re inteligente y se va a dar cuenta. Bueno, y si me cambias esa carita, te voy a contar algo. ¿Qué? Bueno, ¿te acordás esa vez que te dije que a mí no me gustaba ningún chico del colegio? Sí, me acuerdo. Bueno, ahora hay uno que sí me gusta. ¿Uno de los becados? No, es uno de los nuevos. Los vi en el pasillo cuando estaban los chicos de la beca rindiendo el examen. ¿Y decime, va a estar en nuestro curso él? No, me parece que no porque es más grande. Pero no importa. Ahora nos vamos a poner refashion y vamos a ir a conquistarlos, ¿sale? Y si son nuevos, hay que darle la bienvenida, ¿no te parece? Dale, vamos. Ay, ¿cómo tardan en dar las notas? Es que eran muchos exámenes. Sí, pero había muchos profesores para corregir también. Te tendrías que haber avisado las preguntas. Entregué demasiado rápido el examen, Karen. Jóvenes, un poco de orden. Aquí traigo los resultados de los exámenes. Lamentablemente, fueron muy pocos los que han alcanzado el nivel, ¿eh? Así que, lamentablemente, serán muy pocos los que ingresen. Solamente 4 alumnos a tercer año. ¿Está claro? Diego Arias. Bien. Nicolás Provenza. Luna Fernández. Y el último alumno en ingresar a tercer año es... Por favor, papás, que digan mi nombre. Bueno, un poco de silencio, por favor, joven. ¿Eh? El último es Santiago Levy. Bien. Bueno, no tengo más que agradecerles a los que se hayan presentado y, lamentablemente... Discúlpeme, señor. Sí. Este examen también fue aprobado. Ah, bien. Entonces, el último alumno que ingresará a tercer año es... Manuel Aguirre. ¡Ay! ¡Aprobaste! ¿Sí? ¡Aprobé! ¡Aprobé! ¿Estás un poquito exaltado? No. Ahí está. ¿A dónde? Ahí ese que está abrazando a la chica. Mira lo que es, el pelo, es un modelo. Es re lindo. Ay, me muero, miro. Me muero, mira. Y vine para acá, Bueno, yo me voy. Hasta que no te pido, puede ser un milagro. Hola, yo soy Felicita de tercer año. Yo soy Manuel, también de tercer año, acabo de aprobar el examen, vamos a estar juntos. Te felicito. Muchas gracias. Esta chavita así, rubiecita, muy mona ella, ¿va a estar con nosotros también? Es mi mejor amiga, se llama Mia Colucci. ¿Colucci? ¿La conoces? No, la cara me pareció familiar, pensé que era alguien, pero no, por el apellido no conozco. Ay, bueno.
Esa es Luna. Felicitas, Luna. Vamos a estar en tercer año, ella también entró. Vamos a ser compañeritos todos, ¿sí? Qué suerte. Bueno, vamos, dale, no hay nadie. Ay, no, yo me quiero quedar un ratito más. La paso re bien con vos. Yo también la paso muy bien, pero vamos, ¿eh? ¿Le puedo contar a mis amigas que estamos de novios? No, novios, no. No, me parece muy fuerte, ¿no? ¿Para qué? No. Perdóname, lo que pasa es que tuve un golpe muy fuerte en la cabeza con lo del accidente y no sé lo que digo. ¿Por qué mejor no nos vamos? Ay, pero no te preocupes, yo te voy a cuidar, Pablito. Bueno. Pablo, 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 Pablo. ¿Qué estamos en la hora? Mira cómo estuvo. Me tenés que bancar en esta. Uno de los nuevos se me hizo el loco. ¿Quién? ¿Estás bien, Mía? Sí. Bueno, sí. Entonces, quiero que me contestes. ¿No te parece Manuel el chico más lindo que viste en tu vida? Ah, ¿se llama Manuel? Ah, no es feo, pero no es mi tipo. Menos mal que no te gusta, porque al lado tuyo no tengo la posibilidad de competir. Vino desde México. Va a estar en nuestro curso. Re divino. Y además cuando sonríe como que le salen así unos dientitos divinos. Mira lo que le dice. ¿No estás así un poquito exaltada? No, Mía, nunca me pasó algo así. Es amor a primera vista, ¿me entendés? ¿Vos encontraste que te gustaba? No. Bueno, vamos a buscarlo, dale. No, es mucho más grande. ¿Y si vos siempre decís que te gustan los más grandes? Sí, bueno, pero lo estuve pensando y tanto no me gusta. Vamos a Quintana y preguntamos si vino. Dale, vamos. No, gracias. Bueno, entonces quédate acá. Arreglate el pelo y yo pregunto. ¿No pensás que es el sueño de mi vida? Las dos amigas enamoradas al mismo tiempo. Teneme esto. Quédate acá que yo ya vuelvo. Hola. ¿También hablas? Pues sí, como el de los dos años. ¿Tú hiciste esto para mí? A veces el corazón elige el camino que parece equivocado y se aleja de todos los motivos y todas las razones. Es allí exactamente donde el camino se bifurca. Donde nace el más intenso y devorador de los amores. El amor imposible. Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soñar despiertos es un gran pecado. Si no te estuviera vos, estás caminando en busca de sol. Si no te estuviera vos, ah, bueno. Muy buen golpe, ¿eh? Que le pegue con la rodilla. Así te van a pegar un fútbol en Azul TV. Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos. Resistiré, ante la blanca al corazón. Resistiré, cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la crudez, la sin razón. Resistiré, resistiré, resistiré. Y si ese chico es tan súper como decís, seguro que es inteligente. Y se va a dar cuenta. Bueno, si me cambian esa carita. Si me cambian esa carita. Resistiré, resistiré, resistiré. Pero que caiga acá. Ay, se me cae. ¿Qué era que le clava la tijera? Se me cae la bombacha por el micrófono. Si no te tuviera voz, que vivís a pleno para sentir en este vacío sin razón ni rumbo, con tal sin sentido y miedo profundo a ser uno más sin poder soñar. Mozo, un rogel, una selva negra y un café.
Con edulcorante, por favor, ¿eh? El café. Gracias.